Victoria Kovalenko no pudo contener las lágrimas al ver el video del funeral de su hija mayor, al que no pudo asistir en su teléfono móvil. Cuando fue realizado el funeral de su hija Verónica y su marido Petro, Victoria estaba a 500 kilómetros de distancia en Leópolis. Verónica, de 12 años, y su padrastro Petro murieron cuando un proyectil ruso alcanzaba el auto en el que la familia de 4 miembros huía de la ciudad de Chernihiv, en el norte de Ucrania, en el noveno día de la invasión rusa. Victoria recuerda que oyó una explosión cuando su coche se acercaba a un puesto de control ruso en el pueblo de Yaidne. Cuando Verónica vio que corría la sangre, se asustó y empezó a llorar, recuerda Victoria. Intenté calmarla y entonces mi marido me gritó que saliera del coche. No abrí la puerta derecha, sino que la seguí, pero ella ya estaba tirada cerca del coche, estaba sin cabeza. Lo vi todo claramente, cómo la sangre salía de su cuello. Después, Victoria y su pequeña Varvara, de 1 año, fueron capturadas por las tropas rusas y llevadas al sótano de una escuela en Yaidne. Según los lugareños, más de 300 aldeanos fueron obligados a punto de pistola a entrar en el sótano después que los rusos se hicieran con el control de la zona y durante semanas sufrieron estrés y privaciones. Las fuerzas rusas abandonaron el pueblo a principios de abril en el marco de la retirada regional del norte de Ucrania ordenada por el ejército ruso en previsión de una gran ofensiva en el este. Cuando se fueron, Victoria y su hija huyeron a Leópolis, una ciudad poco afectada por la violencia en la guerra con Rusia.